muy mal por el estrés, por todo lo que se estaba generando en ese momento. Yo creo que hubo una falta ahí de coordinación por parte de las autoridades, más al acudir a una ejecución de una orden tan cercana a las fosas y sabiendo que había mucha gente en ese momento trabajando, ¿no? Yo creo que aquí volvemos a hacer hincapié a las autoridades, la falta de resguardo y de seguridad de todas las personas que acudimos a buscar en esos lugares, en ese campo de exterminio, como así lo planteamos. Nos quedamos en 38 cuerpos. Ahora estamos haciendo la exigencia porque se haga la recuperación de la fosa que se quedó abierta. No podemos esperar tanto tiempo. Sabemos que el equipo multidisciplinario se va a la Guapota a seguir trabajando, pero esa fosa no se puede quedar por más de 20 días abierta. El día de hoy el colectivo envió un oficio a servicios periciales, a la fiscalía, a la comisión de búsqueda y a derechos humanos, exhortándolas una vez más a que vengan a culminar un trabajo.